Mariano Don Urgente. Gracias, aquí de vuelta, de regreso con el contenido de Diálogo Urgente. Y aunque ya hemos hecho un diálogo aquí, vamos a hacerlo ahora ante ustedes para que conozcan de qué se trata la campaña contra el dengue o contra el mosquito reproductor. Eladio Pérez, viceministro de Salud Colectiva, coordinador de la campaña nacional contra el dengue, aquí con nosotros en el día de hoy. Buenos días, muchas gracias. Un tema urgente, doctor. Muchas gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes y hablar de este tema tan importante. Doctor, la campaña, ¿qué implica? Más allá de lo que siempre hemos visto, o sea, siempre vemos ante la alarma de por un posible o eventual brote de dengue, la campaña que va al barrio, que fumigan, que se entregan algunos elementos para contrarrestar. ¿Qué implica esta campaña? Sí, esta campaña tiene un factor diferenciador y es la integración de todos los sectores. Nosotros también estamos comenzando de una manera muy temprana. Actualmente estamos en el momento más bajo del año. Tenemos muy pocos casos en comparación con lo que estamos esperando. Los hospitales están bastante holgados. Entonces, esa integración, por ejemplo, de las comunidades con la Junta de Vecinos se ha potencializado. Tenemos también la vinculación de la Iglesia con la Pastoral de la Salud, también con el CODUE de la Iglesia Evangélica, muy cercana. Se ha integrado también a las universidades, específicamente las escuelas de medicina. Hay una asociación de escuelas de medicina que se llama ADOFEN, donde están las dos escuelas de medicina del país y ya han puesto a nuestra disposición todos los estudiantes que se están integrando a la campaña. El Ministerio de Educación también ha tenido una participación importante. Lo que se llama las 60 horas de trabajo comunitario, se hizo un pacto con el Ministerio de Educación para que la hagan junto al sector salud. Y hemos visto cómo hay una movilización social de parte de los estudiantes. También tenemos el sector privado vinculándose a la parte turística, está dando un fuerte apoyo con todo lo que es combatir esta enfermedad. Entonces, esa integración para poder abordarlo, no solamente con las jornadas de descacharrización y fumigación, sino con lo que son las charlas y vincular a todos los sectores haciendo caminatas y demás, será un factor diferenciador. Otro factor importante es que en esta ocasión el sector público contará con lo que es las pruebas antigénicas NS1 para dengue, que pueden dar un diagnóstico rápido en apenas los primeros días de la enfermedad. Las pruebas anteriores, que todavía tenemos también, eran serológicas y por tanto estas tenían que esperar un tiempo mayor para poder identificar una infección actual. Entonces, también tenemos las PCR, que ya eso es prácticamente una herencia de lo que es el COVID-19, y en primer lugar podemos identificar los serotipos rápidamente en el país. Sabemos que el año 2023 y en el presente, más del 80% de los casos son el serotipo 3, lo que conlleva también un factor de vulnerabilidad, porque sabemos que la persona que repite un dengue con un serotipo diferente son los que tienen una mayor mortalidad, y también tenemos la capacidad de poder tener un diagnóstico preciso incluso en un día, en el primer día de infección, porque la PCR tenemos la capacidad de correrlas de manera amplia, porque es la misma cosa con el COVID-19, simplemente con unos reactivos diferentes. Doctor, con respecto al año pasado, ¿qué objetivos se han tratado para este año con esta campaña? El objetivo es poder llegar más a los lugares, disminuir lo que es el índice vectorial del mosquito adulto a tiempo y al mismo tiempo concientizar para eliminar los criaderos. Muchas personas, porque es lo visual, siempre tratan de pensar que es la fumigación, pero realmente es eliminar los criaderos. Nosotros fumigamos, podemos eliminar el vector adulto, específicamente la hembra, que es quien nos interesa, por eso que se fumigan en horas específicas, que es en la mañana y en la noche. Pero nosotros lo que nos interesa es que esas larvas y esos huevecillos no existan. Por esa razón tenemos que clorar el agua. El ministerio está dando el cloro, está dando el abate para el almacenamiento del mismo. Y por tanto, así vamos a disminuir, porque es lo más efectivo. Fíjense que países como Brasil, que en el día de hoy tienen ya casi 2 millones de casos, ellos tienen de todo. Tienen mosquitos radiactivos, tienen pinturas especiales, tienen bacterias especiales que infectan a los mosquitos para que mueran, tienen de todo, tienen estrategias de todo tipo. Sin embargo, son el país número uno en la producción de casos. Lo más efectivo de toda la tecnología es eliminar los criaderos. ¿Ha sido fácil esto en las comunidades?
con una población que se come un guineo y tira la cáscara. Una población que destapa una botella de agua, en lo que se está tomando el agua, tira la tapita. Realmente no nos podemos quejar porque la participación comunitaria ha sido muy importante para el manejo de muchas epidemias que hemos tenido en los últimos años. Se puede destacar el cólera y también otras, pero sí hay que destacar que se han dado muchas ocasiones en la cual damos una visita, apoyamos en el proceso de descacharrización y a la semana siguiente volvemos y está todo igual. Eso ha sido un factor que... tenemos que seguir trabajándolo y por eso creo que este año tendremos un factor diferenciador porque ya estamos integrados a nivel de las iglesias. Nosotros estamos trabajando para que personas abran sus casas, permitan la entrada a los fumigadores, obviamente debidamente identificados, y que puedan hacer esto. También el hecho de que vincular al Ministerio de Educación creo que ha sido un factor diferenciador porque cada niño es una puerta de entrada a cada familia. Entonces, si trabajamos y si educamos a los niños, el simple hecho de que un volante esté dentro de una mascota y el niño en su casa la abra para hacer su tarea y por alguna razón se deslice y el padre vea ese volante y puedan realmente entender lo que es, le pregunte y el niño explique, ya creo que logramos el cometido. Y creo que ese será un factor diferenciador en este momento. ¿Está vinculado a este proceso los ayuntamientos? Porque yo diría que para... mantener, digamos, la conciencia de no forjar criaderos, los ayuntamientos deben de jugar un papel importante. Claro que sí. Tenemos la integración de lo que es el FEDOMU y también la Liga Municipal Dominicana, Víctor de Asa, y él nos ha dado bastante apoyo con publicidad, también con la participación en cada una de las actividades y con la coordinación en cada una de las provincias. Nosotros estamos trabajando ahora mismo en 40 puntos de manera simultánea. Y la CAS, con INAPA y las demás instituciones que tienen que ver con agua. Sí, todas las CORAS, la CAS y INAPA también están apoyando, están presentes en toda la mesa de discusión y diálogo. El Ministerio de Obras Públicas también, el Ministerio de Defensa, que tienen lo que son estas fumigadoras montadas en camiones y tienen capacidades. Hay que destacar también la participación del COE con el general Méndez, que está dando mucho apoyo también. O sea, si ustedes se fijan, la coordinación intersectorial está muy bien organizada, mejor que nunca, diría yo, y creo que realmente será un factor diferenciador. Le pregunto porque hay sectores, estamos obligados a almacenar agua. Es y correcto. El mosquito, como dicen los niños del dengue, se reproduce en agua limpia. Por eso creo que la parte del abate que estamos regando en todo el país es una bolsita con un polvo. Ese polvo es inocuo para la vida humana. Nosotros podemos echar este polvillo en esta funda con un hoyito y esto dura 6 meses ahí y no permite el crecimiento de ninguna larva. Entonces, eso es muy importante, se le educa a la población, se le da a la población, se introducen todos esos tanques y lo que se prevé es que los sigan utilizando. Doctor, acabo de ver en las noticias de hoy, no recuerdo ahora la provincia, pero que ha habido problemas con el tema de la fumigación, que ha provocado que niños se intoxiquen. ¿Esta fumigación que se está utilizando no es nociva para la salud? No es nociva y además no es la misma. Los casos que se han reportado de intoxicación por esto ha sido en zonas agrícolas y son zonas que están cerca de... las escuelas y ha tenido algunos problemas en ese sentido, pero la fumigación para el dengue es diferente y además, como repito, la fumigación se realiza en unos horarios distintos. Okay. Temprano en la mañana y en la tarde. Okay. No hay motivos para alarmarse porque desde que se anuncia la campaña se cree que se está trabajando porque hay una alarma y sobre todo por casos a nivel internacional. Realmente, yo lo que creo es que en vez de preocuparnos, es ocuparnos. O sea, nosotros tenemos que aprovechar que una guerra avisada no mata soldados. Nosotros tenemos una alerta internacional de parte de la OMS y la PAHO. Vemos países, Uruguay, Perú, tenemos la parte de Brasil, Argentina, que tienen bastantes casos, que han triplicado los casos según lo que tenían esperado. Y el hecho de que nosotros estamos viendo cómo se está comportando y actuando a tiempo, el apoyo de la población, guardando correctamente el agua, utilizando el cloro, nosotros eliminando la mayoría de mosquitos adultos que podamos, pero al mismo tiempo dándole las herramientas y la educación a cada una de las familias, es lo más importante. Doctor, ¿qué factores se conjugan para que una entidad internacional entienda que este año
el mosquito va a ser mucho más agresivo y va a provocar mayores niveles de enfermedad y de mortandad. Bueno, por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud, que es prácticamente una agencia de salud pública mundial o regional, en el caso de las Américas, tiene una vigilancia epidemiológica de todos los países. Es importante porque el nosotros ver que Costa Rica tiene, por ejemplo, el serotipo 4, que nunca ha habido en la República Dominicana, representa un riesgo altísimo para la República Dominicana. Porque si llegara un serotipo 4 a una República Dominicana donde a nadie le ha dado, todos seríamos susceptibles en todas las edades. Y por tanto, habrían muchos casos, que eso es lo que ha pasado con el serotipo 3 en los últimos años. Se introduce mayormente en el 2019, vuelve ahora en el 2023 y ha encontrado una población con una inmunología ingenua y por tanto se produce ese gran número de casos. Y conlleva un factor incluso mayor porque sabemos que si le dio un serotipo, la segunda vez que le dé un serotipo diferente puede ser un factor de gravedad. Entonces ya esa agencia internacional dice, tengan cuidado. Además, ellos vigilan el número de casos nuevos que se producen por cada mes y nos dicen, miren, el comportamiento es anómalo. Hacen modelos predictivos regionales y ven, predicen esto. Nosotros tenemos nuestro propio modelo predictivo, tenemos el corredor endémico, tenemos calculados los casos esperados por semana epidemiológica y estamos viendo que el patrón viene del año pasado. Inclusive, nosotros tenemos un descenso sostenido de la semana 45 del año pasado, sin embargo, tenemos más casos de los esperados. O sea, que tenemos todos los factores que nos dicen que este año será habrá un año epidémico. ¿Cómo, o sea, cuál es el botón que debe presionar la alarma de una familia, de una madre con un niño, además de la fiebre, en tiempos como estos? Claro. En primer lugar, si tiene fiebre, en el primer día hay que estar vigilante porque hay miles de casos de fiebre. Pero ya el segundo día, si vemos que una fiebre sostenida, que no cede, pues entonces es importante llevarlo a el pediatra, a su consulta, no necesariamente una emergencia. Porque lo que se busca con esto es que el paciente tenga la orientación adecuada. El médico le dice, si el niño tiene un signo de alarma, que por ejemplo el abdomen se le inflama, deja de ir al baño, se pone letárgico, o sea que no tiene ánimo, no quiere comer, no quiere beber agua. Son factores de alarma. Entonces tiene la piel deshidratada, tiene los ojos rojos, le tiene erupción. Cuando tiene cualquiera de estos signos de alarma, tiene que volver entonces a su médico, se evalúa y si considera el ingreso se le da. Porque destacando que el 99.8% calculado son personas que resuelven la enfermedad sin ningún problemático. Doctor, usted me está hablando de que el vector número 4 que se está manifestando en Costa Rica. Por ejemplo. Entonces, ¿qué puede ocurrir para que ese vector número 4 pueda llegar a la República Dominicana, tomando en cuenta lo que la posibilidad de vida que tiene el mosquito, la distancia, y qué medidas se pueden tomar para evitar que migre hacia acá? Sí, por ejemplo, el mosquito, según la historia natural de la enfermedad, puede picar a una persona que tenga una inmunidad naif en este sentido, y la enfermedad va a empezar dentro de unos 5 a 7 días. Okay. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podríamos estar teniendo ahora mismo una persona que venga de Costa Rica o de cualquier otro país con la enfermedad incubándose en su cuerpo y no sentir absolutamente nada. Pasan 2 o 3 días aquí en la República Dominicana, tiene una fiebre, esa fiebre puede ser leve, viene un mosquito, Aedes aegypti, lo pica. Esa persona que vino enferma probablemente pasó la enfermedad, sobre todo los adultos, como una gripecita, me sentí mal un día o dos, pero ya ese mosquito empieza a volar con ese serotipo 4. Ah, okay. Y pica a una persona susceptible que la va a encontrar y empieza la epidemia. Okay. Mire, además, ya finalizando, además de dengue, ¿qué tenemos ahora mismo? Nosotros vigilamos todas las enfermedades que son transmitidas por vectores, también la zoonosis. Realmente, en lo que va del año, hemos tenido algunas notificaciones de casos, como es regular. Nosotros hemos tenido enfermedades exantemáticas. Tenemos también la vigilancia centinela de las enfermedades que son
de los pulmones, que son los virus respiratorios, y todo se ha mantenido dentro de los parámetros esperados. Pero nosotros ahora mismo también, cada vez que vemos una alerta, por ejemplo, la OMS este año también dio una alerta contra la sarampión, nosotros de una vez revisamos nuestros porcentajes vacunales y empezamos a trabajar en consecuencia. Por ejemplo, nosotros revisando, elevamos la cobertura vacunal, tenemos una cobertura vacunal de sarampión por encima del 98%, y asimismo ahora en la Semana de las Américas de vacunación, que comienza en la próxima semana, estamos dando un refuerzo de polio, tétanos y tosferina, igualmente de la SR que tiene sarampión y rubiola, para mantener esa cobertura vacunal bien alta, porque tenemos décadas que aquí no hay sarampión, incluso está declarada como erradicada de la República Dominicana. Por tanto, tenemos que estar muy atentos. Cualquier niño que tenga estos síntomas exantemáticos es testeado y enviado al laboratorio nacional, que gracias a lo que es la secuenciación genómica podemos dar un diagnóstico rápido y certero de lo que es el sarampión y hacer la vigilancia del lugar. ¿Se mantiene la vigilancia en las zonas del sur, Barahona, la Ciénaga de Barahona, con el tema del cólera que tantos estragos provocó el año pasado? Sí, es correcto. El cólera tiene una connotación que va muy vinculada al agua potable. Entonces, desde el año pasado tenemos intervenido toda la parte de Barahona, específicamente la Ciénaga y otros municipios de allá, donde hemos tenido lo que son tinacos comunitarios. Tenemos alrededor de unos 90 tinacos comunitarios, porque hay una tubería que tiene una avería significativa por un derrumbe, y que incluso luego de un gran avance sucedió otro derrumbe en esa zona. Uy. Y entonces eso mantiene cierta preocupación, que tuvo que incluso habilitarse un acueducto alterno para poder suplir, pero al mismo tiempo con la colaboración de INAPA, todos los días se llenan estos tinacos y se garantiza que tenga el nivel de cloro necesario, porque una agua clorada no tiene cólera. Doctor, gracias. A la orden siempre. Gracias por esas orientaciones. El doctor Eladio Pérez, viceministro de Salud Colectiva, coordinador de la campaña contra el dengue, y exhorta que usted también colabore y se sume con las acciones del lugar. Las gracias por su sintonía. Feliz resto del día, buen fin de semana y hasta el lunes, si Dios quiere.